Hoy estamos en el aeropuerto de Corea. ¡Maletas de pareja! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de pareja. Hoy estamos en el aeropuerto de Corea. 진짜 할 일이 많아가지고 해야 할 일이 너무 많았고 만나할 친구도 있었고 먹고 싶은 것도 있었고 뭐 정신없이 그냥 너무 바쁘게 좀 며칠 동안 여행을 했습니다. Pero ya estamos aquí grabando un video para ustedes y comiendo tteokbokki. Nuestra última comida en Corea antes de regresar a Japón. Vamos a casa de los suegros de visita. Sí, sí. Hayato. Hayato está emocionado por ir a comer todo lo que su mami le cocina. Sí. Vamos a ver qué tal está esto. Yo creo que sí, está rico. Creo que sí. ¿Está rico? Pero, ¿cuál cosa te gustó más en Corea? Tenía muchas ganas de ver a mis amigos, pero también me gustó mucho cortarme el cabello. Vean mi pelo tan hermoso. Ahorita. Yo también. Ah, sí, nos hicimos cambio de look. No es cierto, la verdad es el mismo look de la vez pasada, nada más nos retocamos el corte. Pero la verdad me gusta mucho el salón de belleza en Corea, es muy, muy diferente. A mí también. Que en México y es muy relajante. A mí me gusta más la comida. Siempre. Muchas muy emboque. Nacho no más, mani me gusta. Sí. Entonces, ahora nos vamos de Corea a Japón. Última comida, ¿잘 먹었습니다? Está muy rico, gracias, opa. Hwansojun, ¿잘 먹었습니다? Amigos, estamos bien felices. Nos subimos al avión y creímos que la pantallita era touch, pero es old school. Tiene un control remoto que no sabemos cómo usar. Como ya en el game hizo Channel Mario Kart. Bulgogi. Creo que es como bulgogi. Bulgogi, ¿no? Sí, huele a bulgogi. ¡Ah, qué rico! Vamos a abrirlo. Ah. Wow. Y ya llegamos a Nagoya. Nos está recibiendo un dragón. Amigos, ya llegamos a Japón. Nagoya. Estamos en Nagoya y vamos a ir a cambiar dinero y hacer algunas cositas a la tiendita y luego nos vamos a casa de mis suegros. Vamos a utilizar los bons que nos sobraron para cambiarlos por moneditas de aquí. 100원, 110원, ok. Y ahora lo voy a cargar en mi tarjeta de transporte. Sí. 40원. Comprar en la tiendita. Guay. Ya nos vamos, aquí está el autobús y el nortazo. Hay mucho aire y mucho frío. ¿Verdad que hace mucho frío? The next day. Amigos, ya hemos salido de la casa. Hoy nos toca a nosotros ir por el almuerzo. Compramos unos bento, que son las loncheritas japonesas de comida. Y amigos, estoy impresionada con el precio, pero impresionada porque valen 50 pesos mexicanos y son un montón de comida. Estoy en shock. ¿Qué piensas de que el bento que vamos a comer, que tiene mucha comida, vale 50 pesos? Yo creo que ni eso te cuesta el sándwich ya del Oxxo. Amigos, Hayato me trajo a ver arbolitos de cerezo. Están floreciendo. Nada más este árbol con esta flor tan hermosa. Ay, me emociona mucho verlos. Amigos, ya llegaron los bento. Ya trajimos los bento más bien. Y les voy a enseñar, o sea, vean todo. Viene pescado, arroz, verduras. También tiene una, ¿cómo se llama esto, Hayato? Que es como una salchicha de pescado. Esa cosa. Ajá, como un surimi. Ajá, pero de pescado. Es deliciosísimo. Ahora vamos a hacer un unboxing de algo que me emociona mucho, 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 porque tiene tiempo que lo queremos. Y por fin, lo tenemos. Compramos maletas de pareja. Tiene mucho tiempo que queremos comprar maletas de pareja porque, como saben, nos gusta mucho viajar. Entonces, las vamos a abrir el día de hoy. Estamos muy emocionados. La suegra fue tan amable de recibirlas en la casa. Ah, oh, y tu padre y tu café. ¡Wow! ¡Están bien bonitas! Una, dos, tres.
verde y amarillo. Sí, no había rosa, por eso. Y mi segundo color favorito es el amarillito. Vean, esta es la mía, qué linda. Y tiene acá para que pongas las bebidas. Ay, ¿cómo se abre? Así, ¡totón! Y aquí pones la bebida. Ajá. Y acá también tiene para la computadora. Y está muy bonita, me gusta. ¡Wow! ¡Bailando! Tengo yo una maleta que ya es súper, súper viejita y ya ni siquiera avanza, las rueditas se rompieron y estas dan vueltas. Son felices. Amigos, hemos venido a un templo que está cerca de casa de mis suegros y veníamos a un festival de flores de cerezo y de comida callejera japonesa y no hay ni flores de cerezo ni comida callejera japonesa. Tal vez sí. Vean, estos deberían de ser los arbolitos de cerezo. Deberían de tener flores. Y pues acá están los puestos de comida. Como que sí hay poquitos. Poquito. No se nota, amigos, en la cámara, pero miren, aquí hay un arbolito que tiene unas cuantas florecitas. Poquito, Tania-chan, pobrecita. ¡Qué malo! ¡No te rías! Pero yo sí. ¡Tania! Mira, mira, son para mí. ¡Hola! Y ya ahora nos vamos a Nagoya para ver mis amigos. Solo sí. Solo una. Pero sí. Ya vamos en camino al metro. Ya llegamos a la estación de Nagoya y aquí siempre es obligatorio encontrarse con los amigos debajo de este reloj dorado, así que aquí vamos a encontrar a la amiga. Yes. ¡Salud! ¡Come! Sí, hemos venido a cenar curry, buen provecho, y itadakimasu. Hemos venido por el postre. Amamos los croissants de esta cafetería. ¿Cómo se llama? Chocotro. Eso también. ¿Quieres uno? Ok, puedes comprar dos. Uno y uno. Ok, compartimos. Sí, sí. Muy bien, qué rico. Días, amigos, vamos a desayunar sandwichito con huevo que me hizo mi suegrita. Cafecito. Y Hayato, como no come huevo, le hicieron pan tostado gordito. Me aprovecho. Amigos, buenas tardes. Ha sido un día bastante ocupado desde la mañana. Fuimos hoy a visitar a la abuelita de Hayato. 지금 우리 할머니가 아실로에 있는데 거기서 이제 계속 살아요. 이제 할머니가 병이 있어서 그냥 계속 집에서 살다가 가끔씩 센터에 가서 그냥 친구들 만나거나 액티비티 하거나 다니면서 하고 있었는데 엄마 부담이 너무 커서 그래서 요즘에 이제 거기에 들어가서 계속 거기서 살아요. 그래서 오늘은 우리가 만나러 갔는데 아직도 거기는 그냥 코로나 영향이 있어가지고 매일매일 그냥 마음대로 만날 수 있는 게 아니고 한 달에 몇 번 아니면 만날 때는 10분만 만날 수 있는 거예요. 그리고 3명까지. 그래서 오늘은 나, 다니아, 우리 엄마 3명으로 그냥 만나러 갔어요. La abuelita de Hayato se emocionó mucho porque era sorpresa. Ella no sabía sí, sí. que estábamos aquí de visita sí, y lloró. Me dio mucha ternura y también todavía se acuerda de nosotros. Fue sí. de que, ¡Hayakon! ¡Tania-chan! ¡Ah, qué bonito! Sí. sí, afortunadamente la cuidan mucho ahí donde está y se ve que está contenta. Sí, ya tiene amiguitos, nos contó. Entonces ya ahora vamos a hacer un shopping sí. como siempre. Todas las necesidades de Hayato. Yes. Sí. Vamos pues. Amigos, tengo esposo nuevo. Hayato está estrenando lentes y no puedo porque se ve demasiado guapo. Demasiado. Guapo. Solo para ti. No importa, eres mío. Con que yo te vea guapo está bien. Ay, me gustaron mucho tus lentes. Te ves muy bien. Qué bueno. Ya llegamos a la parada más importante de todas, que es el supermercado. Ya sabemos que este hombre se va a surtir de cositas japonesas. El pasillo más importante, las botanas, los dulces, las papitas, las galletas. Este hombre vive todo el día picoteando comida. ¿Qué vas a comprar? No sé. Algo me dice que vamos a tardar mucho. No.
30 minutos. Sí, a ver, vamos a ver. Amigos, algo que yo amo de Japón es que siempre hay cositas kawaii. Ven estas galletas de Kitty, qué bonitas. A few minutes later. Vean, amigos, ya lleva dos canastitas, pero está dándose una vuelta a ver si no le faltó algo. No vaya a ser la de malas. Otra puerta. Dos canastas, bien llenitas, amigos. Muy buena compra. Ahora vamos a organizar nuestra maleta. Vamos a ordenar todo lo que compró Hayat. Se surtió bastante. Hay pinta, ¿no? Sí, a mí me gusta ordenar maletas, así que está bien. Yo compro algunas cosas y tú organizas. Muy bien. Vean qué bonito, ordenadito. Gracias. Amigos, en la televisión están diciendo que hoy floreció la flor de cerecito. La sakura, por fin, el día de hoy. Ya la gente haciendo hanami y yo me voy mañana. Días. Ya estamos en el aeropuerto, listos para irnos, pero no queremos irnos. Siento que fue un tiempo muy corto el que vinimos a Japón. Sí, sí. Ajá. Y no sé, siento que no fue suficiente, me quiero quedar más tiempo para ir a trabajar. Ya. Ni modo. Sí. Uh-huh. Vamos a regresar. Vámonos a la casa, pues. Me casé con el papá del aeropuerto. Lleva las maletas. Ya hicimos el check-in, así que vamos a devolver nuestro internet portátil. Gracias, Wi-Fi Box. Estuvimos con internet gracias a ti. Amigos, antes de entrar hemos venido por una última vez al Konbini y me compré un café de Sakura. Entonces me lo voy a tomar. Mi último café sabor Sakura. No pude ver árboles de Sakura, bueno, vi poquitos, pero podré tomar cafecito. Amigos, Japón está llorando porque nos vamos. Yo sé, Japón, estás triste, yo sé, pero volveremos, no te preocupes. Llore y llore, Japón, bien triste. Ay, ya no llores, Japón, ya. Está bien, vamos a regresar, no te preocupes, vamos a venir otra vez. ¿Te sientes con sueño? ¿Te ves muy con sueño? Antes de regresar, una última parada en el 7-Eleven. ¿Qué vas a comprar? Ya compraste un montón de cosas. Más dulces. Desayuno de mañana. No es cierto, nada más son tres panes. En el avión. Ay, no. ¿Hubieras comprado más? En la Ciudad de México, entonces. En la Tampico. ¿No quieres más? Está bien, está bien. ¿Seguro? Sí, porque aquí tiene, sí, sí, como límite. Vámonos, vámonos. Vámonos a México. ¡Adiós, Japón! Último vuelo. ¡Kidario, México! Prima. Amigos, ya llegó la comidita. Nosotros pedimos lo mismo. Es hamburguesa con verduras, ensalada. Este pastel de matcha, sí, es sí, delicioso. Está rico, sí. Ya te pidieron lo mismo, así que buen provecho. ¡Hola! Ya llegamos a Ciudad de México. Estamos destruidos como siempre. Aunque la verdad es que el vuelo se me hizo ligero. Solamente fueron 11 horas, normalmente sí, 11 son 12. Horas.
era un avión nuevo y supongo que va más rápido. No sé, me gustó, el pueblo estuvo tranquilo, que no dormimos casi nada. Sí, 이번에 너무너무 변했어. 네, 네. 너무 발랐어. 네. Me siento. Sí, ahorita es temprano, no nos ha pegado todavía el jet lag y estamos en el aeropuerto esperando el siguiente vuelo para irnos a casa. Ya saben que nos toca esperar un montón para irnos a Tampico, pero la gorda nos espera. ¡Puri! Y espero que unos tacos también nos esperen. Sí. Tengo hambre. Gracias a este viaje, no sé, me gusta más viajar. Sí, creo que gracias al tema Taiwán. Sí, igual que mi Tommy también, como que pensar en subirnos en el avión era como, ay no. Pero ahorita con todo el viaje y todas las aventuras que tuvimos fue muy divertido y nos gustó mucho. Sí. Ya queremos irnos de viaje otra vez. 이번에 새로운 나라에 갔으니까 진짜, 아 진짜 나는 viaje 너무 좋아해. Sí, es importante visitar nuevos países. Ajá. Teníamos los dos mucho, mucho tiempo sin ir a un país nuevo. Ajá. Pero disfrutamos muchísimo. Valió la pena. Sí. Fueron nuestras vacaciones. Y sí, muchas gracias por acompañarnos nuestro viaje. No sé, ya se fue mi español. No, y aparte está bien cansado y tiene jet lag. Sí. Pero sí, muchas gracias por haber visto este y todos los videos, por acompañarnos en nuestras aventuras en Taiwán, en Corea y en Japón. Fue súper divertido, así que esperemos que a ustedes les hayan gustado los videos. Y nosotros vamos a dejar el video hasta aquí y ya nos vamos a ir a nuestra casita. Así que por favor no olviden regalarnos un me gusta, suscribirse aquí abajito y activar las notificaciones. Y nos vemos en un nuevo video. ¡Adiós! Bye bye.